Saludos a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a IL2, Batalla de Moscú. Y pues sigo con con el modo carrera, con el Maki. Y vamos a hacer pues una misión en la que nos dicen que hagamos un traslado de aeródromo. No sé qué fecha es esta concretamente, pero me imagino que seguramente algo se estaría cociendo aquí para que tengamos que retrasar la línea a este punto. Bueno, a lo mejor es que vamos a hacer operaciones por aquí. Todavía no ha llegado el invierno, así que me imagino que todavía estamos en ofensiva y no defensivamente. Vamos a empezar el viaje. Ah, mira, es de noche. Uf. Vale. A ver, quitamos ahí. Viaje de noche. Vamos a viajar en principio. Madre mía, todos los que somos. Vamos a viajar en principio a. Encenderé luces. Ok. En principio vamos a. No deberíamos de tener problema porque vamos a estar sobre territorio aliado todo el tiempo. Pero vamos, nada nos quita que haya una incursión enemiga y de repente pues tengamos jaleo, ¿no? Así que tampoco nos podemos confiar. Vamos allá entonces. Miramos el mapa un momentito. Esto lo voy a quitar. Tenemos que ir rumbo. Voy a olvidarme de este de eso. Voy directamente de aquí. A ver, de aquí. Esto a veces es como complicado de manejar. Ahí, venga. Entonces, de aquí. Ah, vale, que no puedo pulsar. Esto es una tontería que tiene esto. Que no puedes pulsar sobre esto. Entonces tienes que hacer como. Tontería, Dios mío. A ver, de aquí. A ver si me deja así. No, así no me deja. Fijaros. Qué tontería. A ver. Bueno, rumbo más o menos 2.27. Más o menos. Bueno, lo que hay aquí más o menos. 2.27. Bueno, pues nada, 2.27. Nos preparamos. Y hagamos tareas de líder. Salimos. Flaps. No quiero flaps, que se me ha pasado la. Levanta. Falta vuelo. Dentro. Pues vamos hacia. Pues justo casi al contrario, vamos por aquí. Y vamos a hacer un giro. Hasta 2.17. Y pendientes por si aparecen enemigos. Lo que tengo pensado y es que me voy a tomar en plan realista. Si me mata, se acabó. Se acabó. Ahí eso terminaría. Así que por eso juego un poquito a la defensiva. Ahí. Oh, hay actividad enemiga. Bueno, esos son aliados. Estarán disparando hacia donde están los enemigos. Seguimos. Y es hasta 28, 27.
está ahí más o menos. Y el punto que tengo que alcanzar, tengo que ir hasta que vea una especie de... Son 5 minutos de viaje más o menos. Hasta que vea una especie de... Acá, este río, y que se termine o que empiece en un bosque. Eso es lo que... Porque voy a tener que ver, la verdad es que con esta noche no sé si voy a poder venir. Voy a quitar ya la luz. Bueno, prefiero no estar con luces. Ahí se ve un río. Vamos a tener que estar fijando los ríos. Y intentaré no ponerme por encima de las nubes. ¿Qué es eso? Intentar volar por debajo de las nubes. Ahí hay como un... Hay un río con un lago. A ver dónde queda eso y así me hago... Voy haciendo una idea de por dónde voy yendo. Mira. De hecho es por ahí es donde tengo que ir yo. Vale, pues vamos allá. Ese es el punto. Ok, este es uno de los puntos. Vale, pues vamos acá. Pues entonces sí vale la pena seguir esto. Y luego 2.16, o sea, luego 2.16, no, 2.28, vale. Voy a ir a 2.28. Para allá aquí, 2.28. Así que voy a hacer eso, ¿no? Así. Y estando aquí ya vamos moviéndonos hacia 2.28. Y vamos a dar una señal a esta gente, a ver. Todos muy bien. Estos órdenes. Líder del vuelo F2, formación V. Estamos un poquito desviados, vamos por aquí hasta 28. Ahí, ahí. Este es el rumbo y ahora tendré que fijarme. Tengo que seguir vamos a ver si me encuentro va a ser ya veremos a ver de hecho me estoy desviando y vigilar bien ok 28 aquí. Pero con estas nubes no puedo subir mucho. Vale, este es después del S, este es el primer río que cruzamos. O sea, debe ser este. Y este es. Ahora nos tenemos que encontrar el otro, que estará, pero por este lado. No, del revés. Si aquí está por este lado, lo voy a hacer es para acá. Acá, cruzando, me tengo que encontrar con otro. Vale, es este. Y este río debería ser este. Vale. Vaya, espera, cuidado.
Puede que haya enemigos. A ver, este río, siguiente río, a ver. Siguiente, estamos acá. Ahora este que viene aquí al lado y tenemos que cruzarle. Este sí nos debemos de cruzar con él. Sí, vale, es este. Perfecto. Sí. Vale. Este próximo río, entonces es este. Y luego ya es hasta el siguiente río que nos encontremos. Después de este, el siguiente. A ver cómo se ve el viaje. Estoy bajando mucho. Para el siguiente río. Pensador. Poquito para acá que me estoy cruzando. Vale, y este es el próximo río. Cuidado, tanto. Por acá. Este es el río. Este es el siguiente. Ok, después de eso me toca ir rumbo 324, ¿vale? Que mira aquí. Vale, este es el. Ok, esa es la curvita esta que hace. Acá. Creo. Y acá ya, pues 324, es que no queda otra. 324, vámonos a 324. Vale, alguien está herido. Alguien está teniendo combates, pero no es por aquí. Venga, 324, giramos lentamente para que estos no me coman, básicamente. 324, me voy a dar la orden de que se cambien. Órdenes de equipo, formación, columna. 325. De momento viaje sin incidentes, sencillito. 325. Vale, ahí está. 325. Y ahora lo que tenemos que localizar es una ciudad. Debe haber, bueno, hay un río. Tenemos que encontrar un río y más o menos hay un cruce en ese río. Así que no es tan difícil de encontrar. Podría ser acá. No sé. No creo que sea ahí. 5. Pero ¿qué más opciones hay? Vamos a echar un vistazo. ¿Qué más opciones habría? Aquí hay dos cruces. Es que hay dos cruces. Tiene que haber uno aquí. Pues sí, es aquí. Está muy cerca. Vale. Vale, pa, fíjate, hasta me lo dicen y todo. Vale, pues nada. Venga. Vamos a ir aterrizando. Luces de navegación.
Vale, perfecto. Ah, mira, este sí tiene una buena pista y todo. Bien, este no es tan patatal. Y me toca aterrizar desde este lado. Quiero tirar desde este lado. Pero sí, desde este. Vale. Ok. Vale, entonces. Un poco de aerofreno. Bueno, aerofreno, flaps. Ruedas. Esto cortamos gases, flaps a tope. Mal se ve. Se me acaba la pista. Voy a girar por si acaso. Vale. No jodas, que hay visita enemiga. Oh, tenemos visita. Maldita sea. Vamos a por él. Vamos a permitir que se rían de nosotros. Vamos a salir a por ellos. Tren dentro. Y a defender el aeródromo. Uf. Son mis tres. Vale, vamos a por ellos. Voy a coger velocidad. Los MiG son más rápidos que mi avión, así que necesito mucha velocidad, coger velocidad y estar cerca de mi aeródromo también, porque ahí hay uno. Vamos a ir a por eso, que está como solo, y ahora y rezar que no me mate. Os tengo uno. Que me suelta. Ahora, ¿dónde está el otro que vi? ¿Dónde están? No, 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 ni de coña. Aquí todos obedecen. Ah, ya no tengo órdenes. Pues esto es bajo mi propio criterio, entonces.
Los héroes mueren jóvenes, pero no morir. A ver si puedo. Así es, zumba con la antiaérea. ¿Cómo se llama ese tío? Efnat Ivanov. Vale, señor Ivanov. Voy a por ti. Escala mucho mejor que yo. Es muy difícil combatir con alguien así. A ver si entra en giros conmigo. Horizontales, y creo que en eso yo quizás le puedo sacar un poquito de ventaja. Fuera siempre más alto que yo. Si le puedo ganar un poquito de por altura. ¿Te crees que te voy a dejar que apuntes bien a mi compañero? Vamos, dale. Toma. Uf, que me quedo sin potencia. Ay, cuidado. Vale. Oh, mierda, tengo uno detrás. Venga, vete.
si cae. Ahí está arriba. Es que cómo escalan esos cabrones. Son dos ahora. Esto se complica. ¿Cuál es el que está jodido? Pues vamos a por este, ya que se ha quedado solito. Vamos a por él. Se cae. Y ahora queda otro, venga, ¿dónde está el otro? Ya con uno menos ya ha sido. Ya tenemos ventaja numérica suficiente. Está, ¿dónde está? No lo veo, a lo mejor se ha caído, ¿eh? No han dicho nada, pero a lo mejor se ha caído. Vamos a echar un vistazo. A ver si veo algo de casualidad. Y si no, pues aterrizamos. No sé si me darán baja o no. Supongo que no. De momento no. A ver dónde ha quedado el aeródromo. Ahí está. Vale. Pues qué rabia, por Dios. Creo que lo he herido lo suficiente como para que no llegue a casa. Pero ya no veo a nadie. Muy de combustible. Sumo de velocidad. Creo que este es el de combustible. Acostumbrado a los indicadores en italiano. A ver, no veo nada entonces. Supongo que ya me he librado de él. No sé, al menos me deberían de dar una asistencia o algo. Vamos a ver si da algo. Vamos a regresar ya. Todo se escapó. Le perdí un momento de vista y luego por ayudar a los otros. Bueno, bajamos. Bajamos.
pues yo todavía no voy a poder aterrizar entonces. Están aterrizando aquí compañeros. Así que de momento me mantendré así. Vale, pues con mucho creo que me he pasado de la pista. Bueno, no con tanto. No tanto. Vale. Pues bueno, vamos a salir de aquí. Al final no he podido derribar. Dejémoslo aquí. Apagamos. Luces, fuera. Radiadores. Y motor. Pues nada, al final hubo un poco de jaleo. Dios, le puse fino y seguro al otro, pero qué lástima que no lo derribé. Voy a confirmar. No, no me han dado el derribo. Pero bueno, al menos se fue calentito a casa. A ver, espérate, a ver si sigue en vuelo. Creo que se puede ver. No sé si con el F7, F6. Estos son. A ver, con el F2 creo que se pueden. No, con el control, aquí. Hay uno que se tiene. No, no hay más. No jodas que este. Yo creo que lo que ha pasado. Vale, lo que estoy. Porque solo hay este, ¿eh? Solo está este. Bueno, no sé si es solo los que están cerca. A lo mejor es que solo son los que están relativamente cerca.
Pero vamos, que le pegué, vamos, lo zumbé bastante. A lo mejor lo que ha pasado es que me han quitado la... Otro se la ha cargado por mí al final y ya está. Es lo que me imagino que debe ser eso. En fin. Que nada, espero que os haya gustado. Y aunque me voy de vacío, lástima. pero bueno, he sobrevivido y seguimos luchando. Hasta otra.